Muy buenas a todos, bienvenidos a Cardboard Commons. Soy Pauper Mage y estoy a punto de empezar un duelo, a lo mejor a 3, con el mazo Exium Control, una lista ligeramente revisada por el propio creador, conforme la he ido utilizando en dailies. Bueno, en dailies no, en Premiere, que ya los dailies lamentablemente no están entre nosotros, pero bueno, los Premier Events que se organizan los fines de semana están teniendo una aceptación bastante bastante buena y se van disparando semana tras semana. Esta versión tiene un poquito más de removal, ha incorporado en banquillo dos Vinkars Justice para barrer mesas ante enfrentamientos determinados. Y bueno, será cuestión de probarla. Este mazo, como veis, si no lo habéis conocido anteriormente, busca mucho, escarra mucho en la biblioteca y tira cosas a cementerio sin ningún pudor. Porque lo que pretende obviamente es aprovecharla, sacar provecho mediante Exium. Exium es muy bueno para traernos directamente a mesa una Mox Crusher o incluso poder emplear varias veces Mull Drifters. Evocarlos al principio de la partida y después recuperarlos muy fácilmente, con lo cual pues sirve como motor de robo en este mazo. Piezas clásicas también para escarbar, como Preordain, Prohibit, uno de los cortas mixtos, digamos, más eficientes. Proof, que es una carta genial para un mazo de estas características. Y bueno, ya en banquillo pues tenemos los Hydroblast, un clásico básico en todo mazo azul que se precie, porque es de las cartas más interesantes para usar en enfrentamientos con Burn y cosas agro. Bueno, esta mano, mucho Mull Drifter, demasiado para mi gusto. Voy a hacer un mulligan a ver qué tenemos. Una sola tierra con un Preordain. Prohibit es bastante arriesgado, pero bueno, me la voy a quedar porque voy a intentar buscar tierras con Preordain. Bueno, tenemos algo que será mínimo Simic, un par de colores. Este señor ya nos va a mirar la mano. Vale, eso es lo que nos ha visto. Preordain, otro Preordain y Voyukabog. Es interesante. Preordain 1-2. Bueno, no es una mala mano del todo. O sea, no es unos malos robos. Pero creo que de momento me voy a quedar con el Preordain y seguiremos escarbando. Aguantar para el Prohibit, porque si baja alguna criatura puedo pasar un poco mal. Vamos a intentar aguantar y lo hago en el siguiente turno. En todo caso, no baja.
dejado nada. Probablemente temiéndose un corte. Ahora pretende cortarme él a mí. Veamos. Bueno, es un mal menor. Lo voy a dejar. A ver qué pasa. He gastado uno de sus cortas. Tiene pinta de ser algo tipo turbofago o similar. Hacer preordain. No sé por qué está aguantándome tanto. Vamos a ver. Está pretendiendo que 1, 2, 3, 4. El problema es que se me va a quedar fuera de alcance ya. Prohibit, creo que. Creo que voy a castear esto. De entrada voy a robar un par de cartas. Muy probable que quiera cortar el Compulsive Research, pero bueno, en ese caso creo que utilizaré Prohibit, porque ya Compulsive Research sí que es interesante para mí. La pena que queda fuera de alcance de Prohibit. Se ha dolido. Rewind puede ser interesante para evitar este tipo de cortas. Bueno, pues nada. Lamentablemente perdemos con Compulsive Research. Ya veis, como un corta aparentemente ineficiente como Rewind consigue evitar una lucha de cortas con Prohibit. Bueno. Esta carta es curiosa porque la he descubierto hace escasas fechas en papel. Y me ha parecido una carta bastante interesante. Pensé en buscarla en mall para hacer algún mazo curioso. Creo que tiene sus posibilidades. Bueno, pues nada, entra. Los tokens son bastante molones también. Tengo que probarla, definitivamente. Delver. Creo que voy a cortarlo.
Bueno, no tenemos ninguna fuente negra. Curiosamente. Seis manás. Nada, no podemos hacer absolutamente nada. Tiene otro elefante. Ambush. Me gusta, la verdad es que esa era una idea que me rondaba en la cabeza, hacer algo de control y poner unas fichitas 3-3 bastante curiosas. Creo que lo probaré. Con muchos edictos y sin maná negro, creo que tengo muy pocas opciones. En el siguiente turno podrá. No, hombre, queda un poquito. Pero vamos, poca falta le va a hacer, ya estoy a tiro de letal en el siguiente turno. Nada imposible. Bueno, por lo que hemos visto, es un mazo verde-azul de control. Y que pone tokens. Tokens 3-3 además, con lo cual van a saltarse. Van a saltarse el Vinkars Justice en caso de que lo usase. En banquillo que me pueda ayudar a priori, pues tengo Durez, por ser algo de control. Podría usar Doom Blades también. Y podría poner ficha 4-4. Con esto no hago gran cosa. ¿Qué me sobraría de aquí? Tiene Delver, con lo cual, bueno, las flechas pueden ser interesantes en un momento dado. ¿Qué podría quitar? Podría quitar. Tragic Slip es interesante porque combina muy bien con Moldrifter. No sé. Tal vez. Esto acaba con sus elefantes también. Voy a hacer así. Acaba con su cementerio, muy interesante. Así. Ahora tengo fuentes negras, tengo un counterspell, tengo un proof. Bueno, no es mala mano, pero bueno, tampoco es muy buena. La voy a quedar porque tengo bastantes tierras que son interesantes. Vamos a empezar bajando la isla. De nuevo me miro la mano.
turno 2. No parece que pueda hacer algo peligroso. Vamos a bajar esto y buscaré probablemente un pantano. Tierra. Él va a tener un corte seguro, así que voy a tener que aguantar un pelín más para Think Twice. Bueno, dejémosle que lo haga. Después bajaré Boyuka, que siempre podré volverla a la mano con el acueducto. En respuesta supongo que hará Think Twice, pero al menos después tendré el campo un poquito más abonado para usar, para bajar Moondrifter. Efectivamente. Podría, vamos a ver, él podría tener un par de cortas. Cuando estoy pensando en hacer el Exium, teniendo como backup este Counterspell, con 3 manás podría tener perfectamente un dispel y otra cosa, con lo cual acabaría con conexión en el cementerio. Creo que voy a ser un pelín más conservador. Voy a hacer, vamos a ver, Computer Research sería robar algo más, bueno, intentar robar. Otra acción. A ver qué encontramos. Bueno, la corta. Bien, tenía un force spike, con lo cual ha sido una buena opción no arriesgarlo. Devolvemos Boyuka Bog y dejamos que todo siga. Vuelvo a mirar mi mano. Se deja mano abierto, bien para cortar o bien para al final de turno supongo empezar a invocar sus elefantes. Ha visto mi plan. Con lo cual ahora
Delver. Voy a tener que dejarlo entrar. Deberíamos de acabar con su Delver. Bajar Boyuca. Después puede venirme algún otro edicto, pero que lo voy a dejar. Porque ahora me deja vía libre para invocar, por ejemplo, Compulsive Research. Tal vez sea más interesante un Compulsive Research que intentar recuperar el Moldrifter. Aunque Moldrifter se podría pelear con el Delver transformado. Pero hemos visto que tiene muy claro que no me quiere dejar escarbar. Lamentablemente no ha venido ninguna criatura, con lo cual ha sido un pelín improductivo. Voy a echar Boyuca Bog, es interesante, ya vemos, es la única fuente negra que me queda. Voy a tener que lanzar a la basura Compulsive Research y probablemente Prohibit. Creo que así es como debo hacerlo. Tiene tres cartas en mano, con lo cual en el siguiente turno intentar un proof podría ser bastante doloroso para él. Vale. Lo basta. Think twice. Imagino que después hará el flashback de Think Twice, buscando rellenar su mano para evitar el proof. Bueno, es un mal menor. Si tiene un corta, lo va a tener que lanzar con esto. Y yo probablemente ya, o bien otro compulsive, o intente conexión. Tres cartas en mano. No ha cortado. Así que bien, lo está reservando para nuestra opción. Bueno, podremos hacer un proof también. Tal vez tengo más miedo al proof que a la acción. Vamos a hacer Compulsive Research. Uh-huh.
Descartamos una Mox Crusher. Y Terramorphic Expanse. Juego y sale mal. Es difícil. 2-3. En mano complejo, complejo. Voy a intentarlo después. Think twice. Bueno, vamos a hacer. Aquí hay un Delver, por tanto tiene que bajar. Vamos a ver. Para hacer el Axiom en condiciones. Complicado, vamos a ver. Lo voy a hacer de otra forma mejor. Vamos a lanzarlos con la acción. Más de un corte no creo que tenga. Creo que voy a ir a por el una Mox Crusher o un Muldrifter, no sé. Una Mox Crusher. Bueno, parece que ya no ha visto la salida. Y vamos a la tercera partida. En principio, creo que lo voy a dejar igual, tal vez un proof más. Un proof más. Bueno. Algún país de charm. Voy a cambiar un Compulsive Research por un Proof.
un tanto lenta. Casi que es peor. Bueno, voy a confiar en que venga pronto alguna isla, una fuente de mana azul. De momento no ha venido. Así va a ser muy difícil. Y más si transforma, claro. Bueno, al menos no ha transformado. Bueno, pues nada. Descartaremos un Moldrifter. Él no va a usar su mana, lógicamente. Él sabe que no tengo yo mana azul para contrarrestar nada. Bajo otro Delver, del cual no tengo opción. Bueno. No transforma todavía. Rewind. Ficha de elefante. Consigue transformar. Bueno, 3, 6, 9. Quedo a 7 puntos, así que me veo obligado a emplear.
sea forzar. Voy a forzar. Porque voy a robar dos cartas y tener un bloqueador para uno de sus delver. Muy bien. Pues hasta aquí llegó mi partida. Un mazo bastante divertido el del rival. Y en este caso, pues los mulligans no me han beneficiado. Tal vez tenía que haber sido un poco más arriesgado y haber hecho otro mulligan más. Que bueno, lamentablemente no han venido a tierras los dos o tres primeros turnos y eso me ha penalizado demasiado contra un mazo de control que ha funcionado muy bien. En fin, espero que os haya resultado entretenida la partida, como siempre, y bueno, os espero por aquí. Nos vemos, un saludo.